Ayer fui testigo desde el mismísimo velódromo de Roubaix de cómo Mathieu van der Poel ganaba el segundo monumento de la temporada por aplastamiento. Van der Poel ganó a la Merckx atacando a falta de 60 kilómetros para el final y metiéndole 3 minutos al segundo clasificado, la mayor diferencia desde 2002. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es lanzar las 5 conclusiones de esta Paris-Roubaix 2024. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues después de un par de semanas por Bélgica y Francia, estamos de vuelta a casa, ¿eh? Aquí con Jordi y también algunos compañeros que vienen aquí en el convoy de atrás. Ya vamos dirección para Barcelona después de estas últimas semanas, donde estuvimos en Flandes, también en Roubaix en el día de ayer. Es un trayecto largo, ¿eh? Llevamos desde las 8 de la mañana, no sé qué hora es ahora. Son las 5 de la tarde conduciendo. Ahora me ha pegado el relevo para que pueda conducir. Seguro que lo reconocéis del vídeo de ayer y del vídeo de antes de ayer. El mayordomo. El mayordomo que estuvo por primera vez en la Paris-Roubaix y te encantó. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Increíble la primera experiencia. Y que por trabajo en un par de semanas estaremos en Mallorca. Y como eres entrenador de ciclismo, pues estamos considerando la opción de grabar un vídeo haciendo un test de FTP, ¿no? Sí, bueno, un test de 5 minutos. Un test de 5 minutos, sí. Que voy a hacer y él pues va a explicar cómo funciona y vamos a mostrar mis números. Si queréis ver este test de FTP, pues dejádmelo en los comentarios si creéis que es buena idea. Y también, ya que estáis, pues dejad en los comentarios cuáles son vuestras 5 conclusiones de la Paris-Roubaix 2024 que ahora vamos a ir presentando. Ya que estáis en la zona de los comentarios, podéis darle al botón de me gusta si queréis apoyar mi contenido. Ya veis, grabando vídeos cuando tengo tiempo, para teneros siempre informados. Y también podéis reventar el botón de me gusta, suscribiros al canal si os apetece. Vamos allá. Tengo las conclusiones apuntadas aquí en el móvil, un pequeño guión me he hecho aquí en el móvil. Y si tienes algo que decir, Jordi, anímate, porque la primera conclusión, yo comenzaría hablando del gran protagonista, no tan solo de la Roubaix, sino de esta última semana en las clásicas del norte, del adoquín. Y la primera conclusión sería que Mathieu van der Poel es el mejor clasicómano del mundo en monumentos de piedras, porque existe el debate de, ¿es el mejor clasicómano del mundo van der Poel? Sí, pero no a la vez, porque si lo pones en un Lombardía, lo pones en una Lieja, Bastoña Lieja, ahí hay un señor que se llama Tadej Pogačar, que para mí en este tipo de monumentos es superior, pero en lo que nos referimos a monumentos de piedras, Roubaix, Flandes, también clásicas estilo E3 Harelbeke, todo este tipo de calendario, de opening weekend y esto, creo que ahí ahora mismo en la actualidad Van der Poel no tiene rival. No, yo tampoco, sí, pienso que ahora mismo no tiene rival. No sé si puede llegar a superar el récord de 4 victorias en Roubaix. Yo creo que sí. Pero si hay uno, tiene que ser él. Es decir, el récord, eso lo sabía. El récord en Roubaix son 4, que son las de Cancellara. Sí. No, de... ¿Le ponen? No. No me acuerdo. Nos falla el dato, pero el récord está en 4 Roubaix. El récord de Roubaix, no sé si lo alcanzará, yo creo que puede alcanzarlo. El récord que estoy convencido que va a alcanzar es el de récords en cuanto a Tours de Flandes, porque lleva 3 y para mí que es la carrera que mejor se le amolda. La Roubaix, como visteis ayer, que reventó absolutamente todo el mundo, le va muy bien, pero incluso le va mejor para mí el Tour de Flandes porque interviene la técnica, pero además está este tipo de subidas cortas que para mí en estos esfuerzos adoquinados, explosivos de 2-3 minutos, uno de 40 en un Paterberg, todavía es superior Mathieu van der Poel. Pero para que veáis el dominio de ayer del neerlandés, fue una Roubaix donde ganó por aplastamiento, batiendo todo tipo de récords. Tengo aquí los datos apuntados, la Paris-Roubaix, donde el primer clasificado abrió más diferencias desde 2002. Desde 2002 han pasado 22 años y nadie había abierto una diferencia tan enorme como la de Van der Poel esta temporada. Es decir, hemos visto en la última Roubaix diferencias más propias del ciclismo histórico. Le metió 3 minutos al segundo clasificado que fue Jasper Philipsen, su compañero, y también a Mats Pedersen. Por lo tanto, desde 2002 que Museu no ganaba una Paris-Roubaix con una diferencia algo superior a la de Van der Poel, que le metió 3 minutos y 4 segundos al segundo clasificado. Por lo tanto, bueno, estamos viendo como Van der Poel ayer dominó como le dio la gana, además atacando falta de 60 kilómetros para el final y conquistando otro récord como fue el de ganar Flandes y Roubaix
en una misma semana vistiendo el maillot de campeón del mundo. Hacía 11 años que nadie ganaba Flandes y Roubaix en una misma semana. Por lo tanto, bueno, poco más que añadir, superioridad total. La de Mathieu van der Poel, que viendo el nivel individual del ciclista neerlandés, dices, ¿cómo le paras? Pues es que es prácticamente imparable, porque a esto le sumamos la segunda conclusión. Van der Poel fue el mejor ciclista, sin duda, en esta Paris-Roubaix, pero segunda conclusión, su equipo, el Alpecin, estuvo a la altura de Mathieu van der Poel, que una de las grandes interrogantes era cómo iba a gestionar van der Poel y su equipo la presión de ser el gran favorito en esta Roubaix, porque había ciclistas como Van Aert que no iban a tomar la salida. Esto convertía a Van der Poel en el grandísimo favorito. Ayer estuve entrevistando antes de la salida al que para mí es uno de los mejores directores en carreras de adoquín, como es Dirk de Mol, el director del Loto Sudal, y me lo comentaba. Dice, Van der Poel es el gran favorito, pero veremos cómo gestiona la losa de la presión, y todos los equipos van a dejar hacer a Van der Poel y toda la presión le va a recaer a él, pero lo gestionó de maravillas él a nivel individual. Pero es que el equipo, el Alpecin, la tripla, lo comentábamos ayer, Philipsen, Van der Poel y ojo con Vermeersch, que estuvieron excelentes. Se me recordaron ayer el Alpecin, el mejor Quick-Step de la época de Bonen, de la época de Terpstra. No sé cuál te parece superior, el Alpecin actual con estos ciclistas o el Quick-Step, que también eran una manada de lobos que cazaban también en grupo. Bueno, el Mapei, antiguo Mapei, Vinicius, Taffy, de todas esas épocas, ganaron mucho, yo creo que aún les queda para estar superando al Mapei de esa época, pero están en camino ahora mismo, con el equipo que tienen, son los mejores en clásicas de un día. Realmente fue extraordinario la labor de equipo, no solamente controlando la carrera, que también lo hicieron, estábamos a falta de... Vimos la carrera en un punto a falta de unos 140 kilómetros para el final y ya iba controlando el Alpecin el pelotón. Esto es muchísimo desgaste, pero después en la parte decisiva de la carrera hubo un momento donde se escapó Nils Polit por delante con Stefan Kuhn. Es una dupla que si les dejas caminar son muy fuertes, son grandes rodadores, se te puede escapar la carrera. Van der Poel estaba en el grupo de atrás, pero movimiento que se producía, movimiento en el que estaba o bien Philipsen o bien Vermeersch o el propio Van der Poel en primera persona. Saltemos a la tercera conclusión. Hemos hablado de un poco la fórmula del éxito, que es Van der Poel y su equipo, pero creo que la tercera conclusión podría ser que el espectáculo echó de menos a los principales rivales de Van der Poel. O sea que vimos a un Pedersen a un buen nivel, un Polit, un Stefan Kuhn que lo hicieron bien, pero no le hicieron ni cosquillas al Alpecin de Mathieu Van der Poel, y creo que echamos mucho en falta, el espectáculo echó en falta la presencia de Wout Van Aert y del Trek a su 100%. Creo que los grandes rivales de Van der Poel, tanto en Flandes como en Roubaix, hubiesen sido un Wout Van Aert que seguro que hubiese llegado bien, y también un Trek que se estaba comentando mucho en la Gante-Wevelgem cuando batieron a Van der Poel, que no solamente con Pedersen, sino la Pedersen más, estar arropado de un Jasper Stuyven que también se fracturó, no, se rompió la clavícula y no pudo participar ni en Flandes ni en Roubaix, y luego un Jonathan Milan que después también sufrió una caída en Roubaix y no pudo ayudar a Mats Pedersen. Bueno, se quedó el equipo muy debilitado, y además si el líder, que es Pedersen, sufre una caída a través de Flandes y también queda mermado, las tres grandes piezas del Trek, pues dos no los vimos prácticamente en competición, y el líder, aparte de quedar totalmente aislado, estaba mermado de las lesiones de aquella caída. Por lo tanto, creo que no vimos todo el desplegamiento de potencial que el Trek y su líder Mats Pedersen podrían haber tenido estas últimas semanas, tanto en Flandes como en Roubaix. Y después también hablar de Wout Van Aert, que ni le vimos en Flandes ni le vimos en Roubaix, y realmente pienso que después del nivel de Mathieu Van der Poel en ambas carreras, nadie podría haber parado a Van der Poel. Creo que Wout Van Aert no podría haber parado, al final es especular, nunca lo sabríamos, pero vimos competir a, creo que fue en la 3 de Jarel Beke, a Van der Poel y a Van Aert. Cierto que Van Aert sufrió aquella caída en el Paterberg, pero Van der Poel se le vio bastante mejor. Es especular, pero creo que la carrera con Trek al 100% y con Wout Van Aert en carrera hubiese sido diferente, hubiese habido mucha más batalla hasta el final, pero que esto hubiese favorecido el espectáculo y lo hubiésemos agradecido un poquito más emoción hasta los últimos metros, pero que igualmente ni el Trek al 100% ni Wout Van Aert en carrera hubiese parado, yo creo, al mejor Mathieu Van der Poel que yo recuerdo, creo que está a su pico de forma, como dicen en inglés, en su prime. Sí, de alguna manera se le puede parar, es a través de
a través de los equipos, como tú dices, el Trek o el Jumbo, pero necesitan varios corredores que estén en su máximo nivel para, a través de todo el trabajo en equipo, que lo puedan derrotar. Si no, uno a uno. Yo creo que es imposible. Claro, un Trek a su mejor nivel, un Visma con Wout Van Aert en un buen estado de forma, si lo acompañas con un Laporte que tampoco estaba bien, un Jorgensen, un Dylan Van Barre que tampoco participó, la película podría haber sido diferente. Aún así, Van der Poel ha estado a un nivel estratosférico y creo que ni con todos los astros alineándose para el resto de equipos, creo que esta última semana hubiese sido imposible parar a un Van der Poel que ha estado a un nivel estelar. Saltemos ya a las dos últimas conclusiones, más breves que estas tres, y querría hablar de la chicane, de la famosa chicane de Roubaix, que creó tanta polémica, esta chicane que introdujo la negociación justo antes de la entrada en el bosque de Arenberg para tratar de reducir la velocidad de los ciclistas en el momento que entraban en el bosque de Arenberg, y que el contraste de asfalto perfecto en bajada, mucha velocidad, con el pavé en un muy mal estado, siempre creaba montoneras y caídas, minimizar el riesgo. Creo que funcionó. Creo que hubo mucho debate, que era peligrosa la chicane, cierto que hubo carnicería ya antes de Arenberg y un grupo muy, muy reducido, pero el invento de introducir aquella chicane a mí me gustó. Creo que la organización debería mantenerlo en los próximos años, porque no hubo montoneras en los primeros metros de Arenberg. Creo que no se vio el espectáculo perjudicado, fue igual de espectacular el tramo del bosque de Arenberg con esta chicane. Creo que baja riesgo y que les funcionó el experimento. Sí, a nivel de seguridad creo que ha funcionado. El paso por la chicane aparte fue limpio, no hubo problemas ni nada por el estilo. Pero sí, a nivel de seguridad pues está bien. A nivel de esencia de lo que siempre era Arenberg, pues ha cambiado un poco, porque obviamente se entraba muy rápido y bueno, se ha perdido un poco ese componente, pero a nivel de seguridad obviamente ha funcionado. Y saltemos ya a la última conclusión, y me vais a permitir, porque después de estas últimas dos semanas aquí en el infierno del norte, en Flandes, en Roubaix, recorriendo, también hemos hecho los recorridos de Lieja, de Flecha, pues comentar que ha sido una experiencia espectacular poder cubrir todo esto para vosotros. Nos lo hemos pasado genial. Para mí, resaltar los días que estuvimos en el Paterberg, que bien, bueno, ya tenéis el videoblog del Tour de Flandes desde el Paterberg, tenéis el videoblog de la Paris-Roubaix de ayer desde el mismísimo velódromo de Roubaix, y también entrevistando a los ciclistas en la línea de salida. Y después también tenéis un video súper especial que pensaba que tendría más repercusión, como es el de la gran fondo de la Paris-Roubaix, donde estuve, bueno, aquí tenéis mis manos, que todavía se resienten de tratar de seguir a Incapi y también a Johan Museu. Estábamos hablando antes de que antes de Van der Poel, el loco que había ganado la Roubaix con más diferencia de los últimos años había sido un tal Museu, que le metió 3 minutos y 4 segundos al segundo y 3 minutos y 8 segundos a un increíble Tom Bonen. Pues este hombre del que hablamos, que es el león de Flandes, Johan Museu, estuve con él pues en la gran fondo Paris-Roubaix y superando algunos de los tramos más icónicos junto al campeón flamenco. Por lo tanto, esta experiencia a nivel personal ha sido increíble. Sé que muchos de vosotros lo habéis disfrutado y me llevo aquí a un novato en clásicas del norte, que dice que el año que viene también quiere venir. Quiere que la empresa le reserve este viaje. Pero quieres competir en la gran fondo de Roubaix. No compitió. Sí, porque fue por su cuenta. Fue por su cuenta por la tarde, tenía un rato libre y fue a probar el Carrefour de la Roubaix. Es durísima la recta final del Carrefour. Bueno, ha sido una experiencia tremenda. Cada año, si puedo, me lo apunto para poder llevar a cabo este viaje y poder comunicar todo lo que pasa en estas carreras desde pie de carretera. El año que viene, si todo va bien, pues volveremos a subir a Flandes y a Roubaix, pero ahora el próximo objetivo es Mallorca. En principio tenemos pensado hacer este test de FTP. Dejadme comentarios si os gustaría ver este vídeo, reventadelo donde me gustan, y gracias por este relevo final, para que pueda grabar el vídeo y que todos los suscriptores, ya casi 70.000 somos, lo puedan ver y disfrutar. Dejadme en comentarios vuestras conclusiones y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?